Les saludo con muchísimo gusto en este lunes 21 de octubre del año 2018. Gracias por seguir la señal de Tamasvisión. Esta es la edición de su noticiero Vivencia Informativa. Tendremos notas muy interesantes acerca de lo que sucede en Tamazunchale y la región huasteca. Tendremos información acerca del municipio de Gilitla y la inauguración del Museo Leonora Carrington, así como información de la Cámara Nacional de Comercio del municipio de Tampacán. También tenemos información, una rueda de prensa realizada en el municipio de Gilitla y, por supuesto, información del Congreso del Estado. Esta es la información para este día. Uno de los momentos históricos en la vida cultural del pueblo mágico de Gilitla se vivió el pasado viernes 19 de octubre, en donde el gobernador del estado, doctor Juan Manuel Carreras, y el edil Martín Eduardo Martínez Morales, acompañados del licenciado Rubén Gerardo Corona Fermín Llamazares, y Pablo Wiss Carrington, develaron la placa a manera de inauguración del Museo Leonora Carrington ante el júbilo del pueblo gilitlense y decenas de invitados en esta espléndida ceremonia, donde se privilegió el arte surrealista, expresando el presidente municipal Eduardo Martínez sentirse honrado al ver cristalizado un trabajo ejecutado gracias al esfuerzo de la ciudadanía, dando la bienvenida a distinguidas personalidades. Esta es la nota. La verdad, muy contento y muy honrado de coronar un trabajo realizado por grandes personas, por grandes personalidades. Me siento inmerecedor, la verdad, de ser yo el que le dé la bienvenida a tan distinguidas personalidades. Quiero decirles que he tenido el gusto de conocer al señor gobernador en poco tiempo, lo conocía de vista, de lejecitos, y me parece un ser extraordinario. En estos 15 días que llevamos de gobierno, he tenido la oportunidad de convivir con él y he descubierto un ser maravilloso, un ser entregado por su estado, un ser que hace honor a este lema de que vayamos juntos prosperando en este estado. Y me dio mucho gusto hace rato que estuve con él platicando, saber de voz del licenciado Rubén Gerardo Corona González, subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo, que fue el principal impulsor de hacer realidad este sueño que era de Gil. El crear la posibilidad de tener un museo tan importante para la vida y para la historia del municipio de Gil. No me queda más que decirle gracias, señor gobernador, por su persona, por demostrarnos cómo se debe trabajar, y así lo vamos a seguir haciendo. Gracias, este es el aplauso de Gilitla hacia su persona. Gracias, la verdad, reconocer la labor de la Secretaría de Turismo Federal. La verdad, muchísimas gracias. Queremos que le lleve el mensaje, por favor, al señor de la Madrid y también al presidente de la República, porque en conjunto con nuestro secretario de Cultura y de Turismo hicieron realidad este sueño. Sabemos que abrir un museo no es fácil. Así es que sea usted, por favor, licenciado Rubén Gerardo, portador de este humilde reconocimiento a través de un humilde servidor para sus respectivos jefes. Muchísimas gracias, la verdad, por estar aquí en Gilitla. Gracias. ¿Qué decir del heredero de un deseo de una madre inglesa, de Pablo Valls, que hoy tenemos el gusto de conocerlo, de saludarlo? Él, cumpliendo un deseo de su madre, de Leonora Carrington, que en sus últimos deseos pidió que sus obras se incrustaran en este municipio que albergó a esa personalidad, Leonora Carrington. Fue aquí en Gilitla, en conjunto con Edward James, otro gran visionario, otro gran soñador de los años 40, que aquí en Gilitla plasmaron su obra. Mentes libres, mentes soñadoras y mentes que trascendieron y que nos invitan a soñar y que nos invitan a ser libres a través de sus obras. La verdad, un honor y un aplauso para el heredero de la familia Carrington, Pablo Bay. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí en Gilitla de Tierra. Gracias, señor gobernador, por estos dos hijos casi adoptivos de Gilitla. Me refiero al licenciado Armando Herrera Silva, secretario de Cultura, y al secretario Arturo Esperzo Laimán, secretario de Turismo. Gracias, son casi ya nuestros hermanos aquí en Gilitla. Gracias a sus esposas. Y bueno, amigas y amigos, no me resta más
que decirles a todos ustedes, diputados, senadores que hoy se dan cita, agradecerles y reconocerles el trabajo que han hecho por este municipio, que aunado a la marca del Pueblo Mágico, estamos seguros y comprometidos en seguir disfrutando y ofreciendo lo que tenemos a todos nuestros visitantes. Gracias, por último, pero no por falta de importancia, sino por reconocerle su trabajo a nuestro amigo Javier Pacheco Sánchez, presidente municipal saliente, que en conjunto y de la mano del señor gobernador lograron este sueño. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias. Dentro de la gama de personajes e invitados especiales a la inauguración del Museo Leonora Carrington, se distinguió su hijo Pablo Wiss Carrington, así como Fermín Llamazares Llamazares, impulsor jiritlense del arte, quienes a su muy particular estilo comentaron que estos eventos trascienden por su significado, expresando el agradecimiento al gobernador doctor Carreras por haber tenido la visión de lo que hoy se realiza en honor a la artista Leonora Carrington, exponiendo sus obras tanto en la capital del estado como en el pueblo mágico de Jiritlán. Esta función para mí es una de agradecimiento más que todo, agradecimiento al gobernador por haber tenido, pues digamos, la visión de hacer lo que se está haciendo con el Museo de Norma, de la obra de Norma. Quiero que sepa que este museo, junto con el de San Luis Potosí, en la ciudad de San Luis, son los dos primeros representantes mundiales de la obra de Leonora Carrington. Antes no había, y yo me preguntaba con mucha sorpresa por qué no había museos de ella, ¿no? Ella, que fue un representante extraordinario del arte femenino, y era una madre extraordinaria, y con la música que tocaron hoy, que les agradezco en el alma, hubiera ella estado contentísima, y estoy seguro que está contentísima viéndolos de otro lado. Quiero comentarles que para los surrealistas, los eventos que los acontecimientos que nos trascienden son aquellos que tienen un origen fortuito, y este proyecto tiene un origen y un inicio que es totalmente fortuito. Yo conocí un día hace muchos, unos 3 años, al doctor Pablo Wiss Carrington en un lugar público, y desde entonces a mí me nació la ilusión de hacer una exposición de la maestra Leonora aquí en Jiritla. Es una exposición que nunca existió y que nunca se dio, pero que fue transformándose y que se convirtió primero en la oportunidad de recibir una pieza para la capital del estado, y bueno, que terminó en este museo aquí en Jiritla. Yo quiero agradecer de corazón a Alfonso Arbizu, que fue una pieza fundamental en este proyecto, a Pablo y a su esposa Wendy por la bondad de siempre dar todo para Jiritla y para San Luis, a la maestra Leonora por su extraordinario trabajo que nosotros disfrutaremos durante muchísimo tiempo en nuestro estado. Y sobre todo a nuestro gobernador, el doctor Carreras, y a su esposa, la señora Lorena, porque ellos fueron una parte, una voluntad, yo diría que más allá de su obligación, fue algo personal, ver este sueño realizado. Y yo me siento muy, muy halagado de contar con estos amigos y de poder lograr este objetivo que fue mucho más allá de las expectativas. Muchísimas gracias a todos.
En su intervención, el licenciado Rubén Gerardo Corona González, en representación de la Secretaría de Cultura, expresó su gusto al celebrar en Gilitla un acontecimiento importante como lo es la inauguración del Museo Leonora Carrington, comentando además la nominación de un pueblo mágico más para San Luis Potosí, distinción otorgada al municipio de Aquismón mediante una ardua gestión del gobierno del estado. Hoy estamos para celebrar en un pueblo mágico en San Luis Potosí, estos tres que ya tienen, y también quiero dar tenemos un aplauso al gobernador, porque les voy a contar que la semana pasada estuvimos en Morelia, en la Feria Nacional de Pueblos Mágicos. San Luis Potosí tiene dos grandes pueblos mágicos, uno en el altiplano, que es Real de 14, otro aquí en la Huasteca, que es aquí. Y nos acaban de autorizar, Aquismón. Es una gestión muy importante del gobierno del estado, porque resulta que se apuntaron 120 pueblos mágicos. 120 pueblos mágicos, de los cuales nombraron nada más a 10. Y de esos 10, uno de ellos es de aquí, de Aquismón. Y también tiene que ver con la gestión del carácter, la responsabilidad, la seguridad, en la que el gobierno del estado ha tomado el sector turístico como un sector prioritario, además de la automotriz y el alimentario y el mecánico, sectores potentes, pero que el turismo empieza a ser un motor de desarrollo. El motor de desarrollo que hoy implica el 8.7% del PIB del país. Uno de cada 10 turistas en el mundo trabaja para el turismo. Y en los últimos años, 5 de cada 10, es decir, hoy en día el turismo empieza a ser un factor de empleo para ustedes. Ustedes están aquí porque los comités de pueblos mágicos, las personas que viven del turismo, los que están aquí, no nada más es un tema de una marca de pueblo mágico, es un tema de oportunidad de desarrollo. Y en nuestra visión, en la visión del secretario gobernador, hoy en día con los temas de migración, fijar a la población, fijar a las generaciones a su origen, a su tradición, a su cultura, es fundamental. Además de hablar de números, porque números son simplemente eso, dinero, pero lo más importante es que podemos trabajar, aportar recursos para este museo. Desde el año pasado, ante esta estrategia que pidió el señor gobernador y por instrucciones del señor secretario de la Madrid, trabajar conjuntamente para poder llegar a esto. Un centro que permita un lugar para buscar potenciar la derrama económica en Gilitla, apoyados en el gran lugar que tienen aquí como destino, que son las pozas. Y este simbólico ejercicio de tener un museo va a permitir y va a buscar incrementar la pernota para que esos visitantes que ya suman cerca de 300.000 visitantes a esta zona se queden más tiempo, derramen de mejor manera, permitan que exista economía y con ello mayor inversión, con ello mayor oportunidad, y que los que aquí viven de este hermoso pueblo mágico siga siendo un lugar para el desarrollo económico del estado de San Luis Potosí. En su mensaje, el doctor Juan Manuel Carreras López, gobernador de nuestro estado, dijo que Gilitla se encuentra en un punto muy importante, que es la travesía acompañada de gente que tiene pasión, imaginación, generosidad, y esto hace que el mundo sea mejor, construyéndose paso a paso. Por ello, esta noche damos las gracias a muchas personas al tener dos museos Carrington en San Luis Potosí y ahora en Gilitla, siendo un referente en el mundo de la cultura, el turismo y el surrealismo. Déjenme decirles que estamos muy contentos de estar en Gilitla, agradezco la compañía de mi esposa Lorena. Y porque este es un punto, no vamos a decir final, porque realmente yo creo que uno nunca acaba de construir sueños y cosas, ¿no? Pero sí un punto muy importante de una travesía. Y como toda buena travesía, uno nunca la hace solo, la hace acompañado de gente que tiene pasión, que tiene imaginación, que tiene generosidad y que hace que el mundo sea mejor, y que lo hace paso a paso y lo va construyendo. Por eso déjenme esta noche aprovechar este espacio para dar gracias a muchas personas que de verdad, con los dos museos Carrington que tenemos ahora en San Luis, el de San Luis Potosí y ahora el de Gilitla, pues es sin duda ya un referente en el mundo de la cultura, en el mundo del turismo, en el mundo del surrealismo, en México
en todas partes. Voy a empezar por Pablo Báez. Muchas gracias, Pablo. De verdad, muchas gracias, Wendy. De verdad, también nos has acompañado aquí su esposa. Aquella, pues era una especie de cena comida que generosamente nos invitaste en tu casa, en la mano de Fermín Llamazares, pues ahora ya tiene, yo creo que nunca nos imaginamos los comensales de aquella tarde, lluviosa, por cierto, también, en la Ciudad de México, que tres años después, prácticamente, íbamos a estar francamente en este escenario viendo algo maravilloso. Muchas gracias, Pablo. Tengo que agradecer a un filipense distinguido, a Fermín Llamazares. Él fue muy modesto. A Fermín Llamazares y a Mazares, porque su mamá va a decir un nombre de ninguna mencionaste. También. Y también a toda su familia. Él fue muy modesto. Pero en realidad, Fermín, te lo digo en tu casa, que es donde deben decir las cosas, sin tu participación, no estaríamos en día de hoy. De verdad, sin tu talento, sin tu cancha, de verdad, muchas gracias. Por supuesto que tengo que agradecer, y aquí voy a aprovechar la presencia de Rubén Gerardo Corona, el subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo Federal, para agradecer al presidente de la República y a mi amigo Enrique de la Madrid. Muchísimas gracias. Efectivamente, tuvimos el privilegio, por primera vez en la historia de San Luis Potosí, un secretario de turismo iba a pasar Semana Santa. Entre otras cosas, visitó Gilitla y de la mano con él esa tarde, que era, si mal no recuerdo, era un jueves de Semana Santa, fuimos construyendo también una serie de proyectos. Algunos ya están puestos en marcha, como es esta maravillosa calle, que ya quedó de la mano con el mercado, libre, así que se van construyendo con las autoridades municipales, las cosas, por supuesto el museo y lo que vendrá, ¿no? Y disfrutando todo eso se fueron construyendo también poco a poco estos esfuerzos. Por supuesto que tengo que agradecer a dos administraciones municipales, a la actual, el profesor Eduardo Martínez Morales, y así salud también a su esposa, a todo su cabildo, muchísimas gracias, y por supuesto al cabildo anterior que encabezaba Javier Pacheco. Sin ellos también no hubiéramos podido completar ni el espacio ni la tarea también de movilizar este espacio, que de verdad, miren, si voltean un poco a su izquierda van a ver una plaza maravillosa que hasta hace algunos días no se veía, no la disfrutábamos así, ¿no? Entonces todo eso va de la mano, disfrutándose y enriqueciendo todo un proyecto. Por supuesto que agradezco a todos nuestros que hoy nos acompañan para dar testimonio, y junto con el testimonio estoy seguro que están también tratando de aportar lo necesario para engrandecer. Yo reitero, este es un punto de llegada, pero también un punto hacia el futuro, es un punto de salida, es un punto de gracia adelante, para que sigamos haciendo grande a la Huasteca, para que sigamos haciendo grande a nuestro pueblo mágico de Quilitla, y que seguramente en eso contaremos siempre con la ayuda de nuestros diputados federales. Aquí está Marcelino, muchas gracias, de nuestros diputados locales que también nos acompañan, muchísimas gracias a todos ellos, de verdad, por estar aquí presentes y acompañándonos. También está un exgobernador, Horacio Sánchez Ustote, particularmente buen amigo de Gilita, muchas gracias, Horacio. A él le ha tocado llevar el carro en otra parte, hoy lo tomamos de ahí, muchas gracias, y además seguramente va a ser que esto siga creciendo. Por supuesto que agradezco a los presidentes municipales, Inca, Mazuntal, Lima, claro, no sé si alguien ande por aquí, alguno más, pero a todos los presidentes municipales que nos acompañan. Y en esta es una región. Lo dijo ahorita muy bien Gerardo, ahora tiene el privilegio de contar con dos pueblos mágicos, pero es toda una región que se está viendo beneficiada en el conjunto, y que sin duda con esta oferta cultural, turística del museo, sin duda vamos a hacer que se fortalezca toda la región
Huasteca, particularmente Huasteca Centro y Huasteca Sur. Así que agradecemos también que estén presentes. Por supuesto, tengo que agradecer a los funcionarios del gobierno del estado que la agarraron también de manera personal. Armando Herrera, muchas gracias, Armando. Vamos a empezar por aquí. A todos los que se la nada que y no la han mencionado, pero allá está la que la ingeniera Georgina Silva Barragán, que ustedes lo van a ver, hizo milagros y maravillas con el edificio para albergar el Museo de Honor a Carrito en Quilita. Yo solamente decirles que esto es para disfrute de todos, esto es un patrimonio de los potosinos que se debe al esfuerzo de todas estas manos, a la generosidad de quien lo hace posible. Ya mencionaron aquí la historia de Leonora Carrington con Filipla. Y también la importancia de fortalecer el espacio de atracción más allá del pueblo mayo. Sé, tengo que reconocer que también en otras reuniones he estado con Alberto Lastida, muchísimas gracias, con el cual hemos platicado todo el tema de con la Fundación Pedro y Elena Hernández, que la verdad es que también ellos cargaron durante un buen rato el tema de Gilitla, cosa que ahora les vamos a ayudar también para poderlo complementar. Muchísimas gracias, nos sentimos muy orgullosos de las cosas, nos sentimos muy orgullosos también de este museo. Y decirles que, como decía Leonora Carrington, no hay que poner la palabra antes de la realidad, hay que poner primero la realidad. Esta frase del ámbito del arte también aplica para toda gestión que querramos hacer como sociedad. Al concretar un proyecto de estas dimensiones, dos museos hermanos, uno aquí en Quilitla, con gran esfuerzo, con trabajo, con dedicación, hace cierta la reflexión de que la realidad y particularmente el surrealismo, a través de este museo, habla más que mil palabras. Creo que no miento esta noche si decimos que Leonora Carrington llegó a su casa, llegó a Quilitla, para larga vida y para disfrute de la cultura de los potosinos, para el enriquecimiento de la cultura de la Huasteca y de todo México. Muchas gracias. En otra información, en Tamazunchale, directivos e integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo, encabezados por el contador público Rosario Castillo, licenciado Gerardo Charur y el químico Jonathan de los Reyes, se reunieron para impulsar las acciones de El Buen Fin a celebrarse del 16 al 19 de noviembre en su octava edición, dando a conocer posteriormente cómo se está dando en la economía de todos los comerciantes y sobre todo las ofertas que se acumulan en todas las compras en coordinación con la Secretaría de Hacienda. Vamos a iniciar ahora el Buen Fin del 16 al 19 de noviembre, son 3 días. Este evento lo venimos haciendo, esta es la octava edición. Vamos a tener una lista posteriormente de socios y vamos a hablar del resultado que ha tenido cada año y el impacto que está dando en la economía de todos los comerciantes y sobre todo las ofertas que se acumulen en todas estas compras. Hay un sorteo como cada año que lo realiza la Secretaría de Hacienda junto con todos los medios electrónicos de pago. En este año vamos a impulsar mucho que todo lo que sea del Buen Fin, las compras que se realicen tienen que ser, el impulso es hacia tarjetas de débito, crédito, cualquier medio electrónico de pago. Mira, este programa, aquí se inscriben todos los negocios que quieren ofertar sus productos o servicios. Tenemos una base de datos que pasamos nosotros, por supuesto, a Confederación de Cámaras. Esto se hace con el fin de que todas las empresas participen en los sorteos de los medios electrónicos. Llevamos aquí una lista de todas las personas que quieren afiliarse a este sorteo, a estas promociones y a esta etapa. Mandamos esta información y se hace a nivel nacional como cada año. Esto lleva a que tenemos registro de las empresas que cada año se inscriben, el resultado de cada producto o servicio se va igual a base de datos a cámara para que se haga un seguimiento del impacto que tiene cada año en cada
parte de la República. En este caso, en Tamazunchale, pues han inscrito algunas empresas, estamos fomentando que se realice, y toda esta información, por supuesto, es para generar la economía en este mes, que es el más bajo, que nosotros creemos que ha sido un impacto aquí en Tamazunchale. Vamos poco a poco induciendo a las empresas a que se inscriban a este programa, porque de verdad ha hecho un impacto a nivel nacional, y aquí apenas estamos haciendo esta labor de que cada año se estén inscribiendo, y cada año somos más empresas las que estamos ofertando nuestros productos en este mes de noviembre. Mira, en la séptima edición, que fue el año pasado, del día 17 al 20 de noviembre, participaron alrededor de 58,000 empresas en todo el país, y el resultado de las ventas fue de 92,000 millones de pesos, que fue un 3.2% mayor a la que se tuvo en el 2016. Pues ahorita en estos meses es muy bajo, pero pues esperemos que con estos tipos de programas se pueda levantar un poco más las ventas. El porcentaje de descuento, pues algunos del 5 o del 10%, dependiendo el negocio y el socio, qué porcentaje es el que quiera dar. Pues que participen en este Buen Fin, que va a haber descuentos para todos los clientes. Pues los seguimos invitando para que en realidad participen. Yo les voy a contar una experiencia que tuve con el Buen Fin, que yo la verdad no creía en el sorteo que se realiza en la compra con tu tarjeta. Y no me acuerdo, fue en el año 2016, creo que hice una compra, no me acuerdo de qué. Y cuando revisé el estado de cuenta, en realidad el SAT, apareció una leyenda: SAT te bonifica una mensualidad de tu compra. Dije, pues qué padre, hay que seguir fomentando eso. Y el año pasado también hice otra compra y también resulté ganador de nuevo. Pues por eso, o sea, yo les digo que participen, porque sí es verdad lo del sorteo. No, pues es muy importante estar fortalecidos para que en realidad vea que el comercio está bien y sigue funcionando aquí en Tamazunchale. La perspectiva que se tiene con este programa del Buen Fin en su octava edición es que se registren ventas por 97,000 millones de pesos. Este programa a nivel nacional reactiva lo que es este fin de semana, que es el más barato, ¿verdad?, que será del 16 al 19 de noviembre. Y pues bueno, retomando un poquito lo sucedido el año pasado, pues el ticket promedio pagado con tarjeta de crédito fue de 1,774 pesos, es decir, son consumos que la gente hace normalmente, ¿verdad?, y se nota pues la participación de la gente es demasiada en base a los montos recaudados. Así que este programa realmente está dando buenos resultados para reactivar la economía de todo el país. En las operaciones con tarjetas de débito, los montos más consumidos fueron de 673 pesos. Sí, así que pues estas son las estadísticas que se sacan del 2017 y que permiten ver lo que es el impacto que se espera en este 2018. Y se dan a conocer para que los empresarios sepan los consumos que hace la gente y sobre qué cantidades lo hace, ¿verdad? Que aunque sean de cantidades bajas, pues al ser un elevado número de consumidores, pues esperan esta cantidad de ventas. Y las categorías de productos más compradas en el 2017 por medio del comercio digital fueron los productos electrónicos en un 58% de las ventas, artículos de belleza en un 22%, y artículos de entretenimiento en otro 20%. ¿Sí? Así que pues tanto a empresarios como a consumidores los invitamos, ¿verdad?, a que se unan a este programa del Buen Fin, precisamente para reactivar lo que es la economía en todo el país. Otra de las partes que atrae tanto a consumidores como a las empresas es que las empresas que se afilien a través de las cámaras a lo que es el programa y lo hagan de forma oficial, ¿verdad?, al utilizar estos medios electrónicos van a ser acreedores sus clientes a participar en este sorteo que consiste en lo siguiente. En este año el sorteo está orientado a que se utilicen igual las tarjetas de crédito y de débito, ¿verdad? Esto es para promover las compras por medios electrónicos.
y participan todas las compras a partir de 250 pesos y los ganadores recibirán como premio un pago por el mismo importe de la compra que realizaron, libre de impuestos, hasta un monto límite de 10 mil pesos, ¿verdad? Y el premio es directamente depositado en la misma tarjeta de manera automática. Así que, pues todos los ganadores al revisar su estado de cuenta, pues ahí verán que fueron acreedores a un premio, ¿verdad? Y este sorteo se realizará el día 6 de diciembre. Se espera o está programado tener 140 mil personas ganadoras. Van a ser los premios que se van a entregar. Y se espera repartir hasta 500 millones de pesos en premios pagados por el gobierno federal. Pues en forma general invitamos a las empresas aquí del municipio de Tamazunchale, de Matlapa, de Axtla y de los alrededores, de San Martín también, ¿verdad? Que vengan aquí a la cámara, que registren a sus empresas. ¿Por qué? Ya que si se registran de forma oficial, sus clientes van a ser beneficiados de este sorteo. Ya que si solo colocan la propaganda del programa, pues obviamente sus clientes no van a ser tomados en cuenta para este sorteo. Dentro del grupo de empresarios se esfuerzan para fomentar la economía a través del Buen Fin, en donde se tiene la oportunidad de ofertar los servicios y sus descuentos con la finalidad de ahorrar y hacer valer los productos de la región. Así lo manifestó el ingeniero Eduardo Rivera Pacheco. Además, escuchemos también a Bruno de Jesús Mendoza Guerrero. Pues así como ven, la situación como se encuentra actualmente, necesitamos fomentar la economía a través de estos eventos que se realizan cada año, y esta es nuestra oportunidad de ofertar. Entonces, por eso Refaccionaria Tonis y el hotel se unen a este Buen Fin para apoyar a la economía con diferentes ofertas y descuentos. Por eso hacemos notar que esta finalidad del Buen Fin es para ahorrar y hacer valer también nuestros productos aquí en la región. Debemos de fomentar el comercio a nivel micro, que es donde a veces no se voltea a ver. Hay muchos empresarios de la Canaco que están apostando por este Buen Fin. Así que apoyémoslo para que todo salga como debe de salir y aparte la economía fluya aquí en esta región. Vamos a hacer mención a las empresas participantes en este Buen Fin de este año. Ok, tenemos como primer participante Ronnie Ferreterías, a cargo de Janet Rodríguez. Otro participante es la empresa de la Nueva Mercantil, de Javier Torres Cerver. Papelería San José, Gerardo Charur Benedek. Princess Boutique, Adriana Munguía Sánchez. Fashion Boutique, Isela Adriana Chapa Bisuet. Joyería Musa, Bruno Jesús Mendoza Guerrero. Alex Aceites y Lubricantes, Alejandro Díez de Sollano Martínez. Estudio 28, Nancy Patricia Hernández Lara. Restaurante Tonalí, Hilaria Medina. Mundo de Chicas, Lorena Falcón Martínez. Refaccionaria y Servicios El Coposo, Daniel Castillo. Mosaicos La Moderna, Sergio Moreno. Bonetería María Alma Medina Crispín. Zapaterías Outlet León, Marta Reyes Martínez. Zapacentro Tamazunchale, Margarita Castañeda Martínez. Salón Visaje, Asael Ventura Corona. Zapatería Betos, Roberto Castañeda Martínez. Boutique Exótica, Nelina Vianey Mendoza Martínez. Words Wendy, Eduardo Hernández Melo. Zapatería de León, Socorro Amalia Martínez Vázquez. Moratela Zapi, Diana Elizabeth Nava Ávila. El Gigante de los Azulejos y Mármoles, Víctor Alfonso Bustos López. Compuvida, Vidal Hernández Márquez. Y Taxi Sport, Angélica Pérez Azuara. La convocatoria aún está abierta. Para mayores informes pueden pasar a las instalaciones de la Cámara de Comercio. En un momento continuamos con la información, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa.
Antes este camino estaba muy feo, cuando trasladábamos un paciente durábamos horas. Ahora el camino está muy bien, una labor muy buena. Necesitábamos de ese gobierno, que viera hacia nosotros, que viera por nosotros. Para fortalecer la conectividad de nuestras regiones y la comunicación de San Luis con el resto del país, en 3 años se invirtieron más de 6 mil millones de pesos en infraestructura carretera. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. El 18º Festival de San Luis trae la alegría del mundo. Para cerrar, en la Plaza del Carmen este 28 de octubre a las 20 horas, se presenta Flor Amargo, de México. Acceso libre. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Hace año y medio retomé mis estudios, hice kinder, primaria y secundaria. Y ahora que hubo la oportunidad que el gobierno está dando todas esas facilidades, decidí hacerlo para seguir adelante con nuestra vida terrenal aquí. Con más de 161 mil alfabetizados o certificados en primaria o secundaria, somos el segundo lugar nacional en combate al rezago educativo. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Bienvenidos a Crazy Kids, el pequispacio de la diversión. Trae a tus pecas a disfrutar de un lugar donde podemos jugar, brincar, correr, tocar, imaginar y convivir con más peques de nuestra edad. Crazy Kids es una área recreativa con juegos de estimulación temprana para nuestro desarrollo integral durante la primera infancia. En Crazy Kids, los peques vamos a explorar y aprender cada día a través de una experiencia sin límites. Los peques necesitamos nuestro propio espacio. Vamos a Crazy Kids, un lugar super guay. Crazy Kids, visítanos en la calle de acceso a la Udeta, a unos pasos del Oxxo de Zacatipán. Toda la vida he sido productor de cacahuate, desde hace 3 generaciones no habíamos tenido tal apoyo y pues ahora estamos muy contentos, muy agradecidos con el gobierno. Realmente estamos viendo el interés, está apostándole al campo potosino. En 2017 nuestro campo ocupó el primer lugar nacional, con un crecimiento agropecuario casi 4 veces mayor que el promedio nacional. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Fui beneficiada con una beca para deportistas de alto rendimiento para seguir con mis entrenamientos. Este tipo de apoyo que nos da el gobierno me parece muy bueno, ya que antes no nos lo proporcionaban y nos da la oportunidad de ir a torneos fuera de México. Gracias por apoyar mi potencial. En San Luis Potosí fortalecemos el deporte con mayor infraestructura y por primera vez se brindan apoyos y facilidades a deportistas potosinos de alto rendimiento. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Soy Victoria y las visito de Italia. Se me ha hecho increíble el paisaje. Después de la aventura en las tirolesas, se me ha hecho increíble y más bonito que la foresta amazónica. En solo 3 años recibimos más de 5 millones de turistas. 1 de cada 5 cuartos de hotel se ha construido en esta administración. Y nuestra capital es primer lugar nacional en ocupación hotelera de ciudades del interior. San Luis Potosí se proyecta en la escena cultural nacional e internacional del arte surrealista, con la creación de nuevos museos Leonora Carrington, en la capital y Gilitla. Vine en esta ocasión exclusivamente para conocer este museo. Mi opinión es que está impactante, el lugar está sumamente agradable. Yo he salido de San Luis Potosí llena de arte. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Mi niño está muy contento, muy satisfecho con el desayuno. El beneficio para los niños es esencial porque nos ayuda mucho a que tengan un mejor desempeño en la escuela, a darles una mejor alimentación a los niños, ya que nosotros no contamos con suficientes recursos. Como nunca, brindamos alimentos a más de 220 mil personas. Pasamos de 100 a 381 comedores comunitarios en 3 años. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado.
Concluimos la planta de tratamiento de aguas residuales El Morro, que incrementará el porcentaje de saneamiento en la zona metropolitana del estado al 95%, ubicándonos entre las 10 principales del país. Esta planta El Morro, claro que es un beneficio muy productivo aquí para esta zona. El gobierno del estado se está preocupando acá por nosotros para sacar adelante esta zona. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del estado. Concluye un día más para dar paso a un nuevo amanecer. El repicar de las campanas y el olor a copal anuncian la llegada de aquellos que se nos adelantaron en el camino de la vida. Tampacán se prepara para vivir la más grande de sus fiestas, Xantolo 2018, tradición que perdura toda la vida. Ven y vive a lo grande nuestras fiestas del 29 de octubre al 2 de noviembre. Ayuntamiento 2018-2021, gobierno con sentido humano. Tuve un problema en mi corazón, por lo cual me tuvieron que mandar al hospital central. Ya me estaban esperando porque mi vida ya era de alto riesgo. Estoy agradecido porque pues salí muy bien. Hoy en San Luis Potosí, 93 de cada 100 potosinos cuentan con acceso a los servicios de salud y por ello mantenemos el primer lugar nacional en cobertura. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del estado. Regresamos con la información. En Tampacán, la presidenta municipal, Briseiri Sánchez López, anfitrionó al gobernador del estado, doctor Juan Manuel Carreras López, y a la señora Lorena Valle, presidenta del DIF estatal, quienes en gira de trabajo se presentaron en Tampacán, reconociendo su interés por el municipio y trabajando de la mano, se verán grandes cambios en esta tierra. Escuchemos el mensaje de bienvenida de la presidenta municipal, Bris Sánchez López. Hoy, a 20 días de gobierno, se hace presente en nuestro municipio. Muchísimas gracias, doctor Juan Manuel Carreras López. Créame que para mí es un gran honor recibirlo en esta su casa, Tampacán. Decirle que los tampacanenses no esperábamos menos de usted, que sabemos que usted es una persona comprometida y que de la mano seguramente se lograrán grandes cambios para nuestro municipio. Sea usted bienvenido a Tampacán. Decirles que hoy es un día muy importante, un día que yo estaba esperando desde hace mucho tiempo, que desde que empezamos a caminar en esta, que fue una campaña política que realmente yo no lo vi así, porque yo creo que cuando tú tienes el poder y las ganas de querer ayudar, simplemente se puede. Hoy estamos aquí siendo parte del gobierno y decirles que esto va a seguir así, que día a día nos comprometemos a trabajar con ustedes y para ustedes. Que en estos 20 días de gobierno se han logrado grandes cambios, grandes cosas, y que todo es posible. Yo siempre lo he dicho, cuando las cosas se quieren, se intentan y claro que se pueden. Decirles que vamos a sacar los trabajos de esta administración adelante, que mi compromiso es con ustedes y para ustedes, que necesitamos mucho, pero que hoy empezamos a construir un Tampacán diferente. Que no nos vamos a cansar en este camino, que por ahí he estado en la capital visitando a la señora Lorena, he estado por ahí también visitando al señor gobernador y agradecerle que todas y cada una de las secretarías me han abierto las puertas, que me comprometí con ustedes que el día que yo fuera a la capital no iba a regresar con las puras manos y pues bueno, aquí dos ángeles que me han apoyado, que en los pocos días de gobierno he regresado con muy buenas noticias para los tampacanenses. Estoy comprometida con ustedes y estoy segura, y más que segura, que el señor gobernador y su esposa también lo están, porque hoy, a 20 días, vuelvo a repetir, se hacen presente en nuestro municipio. Sean ustedes bienvenidos, estamos dispuestos a trabajar de la mano por el bien de los tampacanenses. Muchísimas gracias. En su intervención, la señora Lorena Valle, presidenta del DIF estatal, agradeció la oportunidad de compartir estos momentos, anunciando que el DIF estatal tiene varios programas que pone a disposición de las familias tampacanenses y sus autoridades, con la finalidad de estar cerca de la gente más necesitada de este municipio, estando en la mejor disposición de trabajar para Tampacán. Agradecer a la presidenta municipal la invitación a compartir con ustedes estos momentos y agradecerle al gobernador que también me deja acompañarlo para poder estar aquí
Pues nada más decirles que en DIF estatal tenemos varios programas, hoy los traemos aquí, el de una bici con rumbo y el de ayudas funcionales. Con ello queremos estar cerca de Tampacán. Yo se lo dije a la presidenta cuando me visitó en San Luis Potosí, que el DIF estatal está para trabajar por todos los municipios y queremos trabajar en esta ocasión con Tampacán. Por eso recibe este apoyo que estamos trayendo y ten la certeza de que todo lo que podamos hacer desde DIF estatal por todas las personas que se encuentran en alguna situación de desventaja en Tampacán, no dudes que estaremos haciendo todo para que los puedas ayudar. Y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. En su mensaje, el doctor Juan Manuel Carrera López dijo que con la presidenta Briz van con todo por Tampacán y de antemano que cuenten con el apoyo del gobierno del estado para unir esfuerzos. Siendo la presidenta Briz una mujer bien intencionada, con mucha energía y lo que quiere es servir bien a los tampacanenses. Aquí la nota. Me da mucho gusto estar en Tampacán, me da mucho gusto estar en la Huasteca y más hoy que la verdad me toca decirles, déjenme empezar por decirle a Briz, Briseiri, pero a Briz, hoy vengo a decirles a ellos y a que ustedes me lo oigan también, decir, a ver Briz, vamos con todo por Tampacán. No solamente tienes el aprecio y el respeto personal del gobernador, sino también todo el apoyo del gobierno del estado para unir esfuerzos. Sé que eres una mujer muy bien intencionada, sé que eres una mujer que te trae mucha energía, luego se le ve, que lo que quiere es servirle bien a los tampacanenses. Y vamos a hacer equipo juntos, y vamos a trabajar juntos para continuar y dar pasos para adelante. Muchas felicidades a la nueva presidenta y a todo el cabildo, de verdad, les deseo lo mejor, es una gran oportunidad de servir. Y de verdad estamos con todo para apoyarlos y extenderles todos nuestros mayores esfuerzos en favor de todos sus proyectos para que salgan las cosas bien. Déjenme empezar con el tema de lo que estamos viendo el día de hoy aquí. El día de hoy aquí, la verdad es que uniendo esfuerzos se está generando un apoyo muy importante para el ayuntamiento. Esta ambulancia de traslado que ustedes están viendo aquí, pues es porque pues muchas veces hay que llevar a la gente o a Tamazunchal, Hospital Básico Comunitario de Tamazunchal, o a Valles, y a veces al Hospital Central. ¿Sí saben cuando les digo el Hospital Central, cuál es el Hospital Central? El de San Luis, que por cierto, va a quedar nuevo, El Hospital Central lo estamos remodelando, porque yo sé que ese le da servicio a todos los potosinos. Le da auténticamente servicio a todos los potosinos. Entonces estamos invirtiendo cerca de 1.100 millones de pesos y va a quedar absolutamente nuevo. Y esto, y este vehículo que queda al servicio del DIF municipal y de aquí de la presidencia municipal es precisamente para ayudar a trasladarlos con seguridad, con sus familiares y con los cuidados necesarios para que se pueda trasladar a las personas que tienen alguna discapacidad o que tienen algún tema de enfermedad para poderlos llevar a todos lados. Entonces, realmente me siento muy contento de que podamos, ahora sí que estrenar la presidencia, dándoles instrumentos de trabajo para que puedan ustedes atender bien a todos. Y por el otro lado está este programa de las bicicletas. Este programa de las bicicletas y las sillas de ruedas, nosotros nos cuesta la mitad, ¿verdad, Lorena? Más o menos. La otra mitad la conseguimos con el sector privado. Y la verdad se llama, ¿saben cómo se llama el programa? Bici con rumbo. Y ahorita que platicaba con los jóvenes que recibieron aquí estas bicicletas, por cierto, si necesitas más bicicletas, nos avisas y te las mandamos, ¿eh? Todas las que necesitas para poder. El tema educativo aquí en Tampacán es de la mayor importancia, de la mayor importancia. Veníamos revisando ahí las cifras con Georgina. Traemos en los 3 años de administración cerca de 46 millones de pesos, más o menos, invertidos en las escuelas de Tampacán. Ahorita vamos a ir a ver al menos 2 o 3 escuelas
y un albergue indígena, que porque también forma parte de nuestra realidad. Sí, que la verdad es que si quedó, la semana pasada tuve oportunidad de estar en uno en Gilitla y sé que quedan muy bien. Les llaman la casa de los jóvenes indígenas, donde viven de lunes a viernes, para poder asistir a escuelas, y el fin de semana van a sus comunidades. Entonces, todo eso pues suma en favor de algo, la educación. Yo les preguntaba hace unos minutos, cuando venía caminando aquí a Bris, que me traía aquí fuimos a ver dónde quiere poner el mercado. ¿Sí quieren el mercado o no? Sí. Está bien, pues ya me lo presentó, dice, lo vamos a trabajar, vamos a hacer bien el proyecto y a ver si para el primer trimestre del año ya juntamos recursos y esfuerzos para que te pongas a chambear. Y Brice, vamos a ese que quede así como anuncio, ¿eh? Pero veníamos platicando y yo le preguntaba, oye, y luego de la prepa aquí, ¿a dónde se me van los jóvenes, no? Y me dice, pues mira, unos se van al TEC de Tamazunchale, otros se van a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y también de Tamazunchal. Habrá algunos que se vayan a Valles, ¿no? Cosa que me da gusto que puedan tener esas opciones. Y los que anden buscando una opción laboral, me decía, algunos se me van a Monterrey. Ojalá esos jóvenes volteen también a San Luis. Tenemos grandes, grandes oportunidades ahorita. Somos de los estados que más está creciendo en materia de oportunidades de empleo. Y yo sé que esto antes no nos pasaba. Somos de las economías más dinámicas del país. Y yo sí le digo a los jóvenes de Tampacán, aquellos que digan, bueno, pues yo ya terminé mi prepa, yo ya quiero ponerme a chambear, y a lo mejor después seguir trabajando y estudiando, volteen a ver a su capital, de su zona metropolitana. De verdad, hay grandes oportunidades en el sector manufacturero. Grandes, grandes empresas están haciendo un esfuerzo de inversión y de creación de empleos, que además los podemos complementar con un tema de carácter también educativo. Que trabajen y estudien y se vayan forjando. La verdad es que ahora en San Luis hay muchas oportunidades, cosa que antes no había, y la gente, pues antes sí se tenía que ir a Nuevo León o al otro lado. Entonces yo espero que esos flujos no solamente los empezamos a revertir, y si se queden pues en su tierra, en San Luis Potosí, que siempre los queremos con más cariño a todos, y ahí donde hay muchas oportunidades. Por eso estoy este día aquí en Tampacán, de verdad, para refrendar mi compromiso, mi trabajo, decirles que vamos a seguir invirtiendo. Todavía supongo que traeremos más escuelas que hacer, más caminos que rehabilitar. Sé que aquí el tema fundamental es caminos. También me estaba presentando el tema de las calles Bris, porque desde que llegué no me ha dejado de platicar, nada más me está viendo a ver a qué horas me saca más lana. Así es ella. Así va a ser los 3 años. Está bien. Está chambeando por Tampacán, así que así debe de ser, y con mucho gusto. Así me da mucho gusto que sea su alcaldesa, y me da mucho gusto trabajar también con su ayuntamiento, y vamos a seguir haciendo y sumando esfuerzos para que a Tampacán le vaya bien. Muchas gracias, felicidades a todos. En otra información, el presidente municipal de Gilitla, profesor Martín Eduardo Martínez Morales, en rueda de prensa, manifestó que por segundo año consecutivo el pueblo mágico de Gilitla está considerado como destino de la ruta de Chantolo, felicitando al comité organizador tanto del Museo Leonora Carrington como de los festejos de Chantolo 2018. Aquí su mensaje. Pues a mí me da mucho gusto darles esa noticia. Por segundo año consecutivo, Gilitla está considerado como destino de la ruta de Chantolo. Entonces, pues eso es muy bueno. Yo los felicito a todos ustedes, al maestro Benigno, que ahora es el de protocolo y que aquí me acompaña, y le agradezco porque fue parte de lo que se está logrando ahorita volver a retomar. Él también les va a hablar acerca de lo que es el programa para el Museo Leonora Carrington. Me acompaña también la magistera aquí a mi derecha. Ella es la directora de lo que es la biblioteca pública. Y también la maestra Gabriela, que es la directora de Cultura del municipio de Gilitla. Y nuestro compañero Daniel, que es el de Comunicación, quien le agradezco la convocatoria que ha tenido con todos ustedes. Y bueno, ya teníamos, con la presencia y todo el trabajo que hizo Edward James, teníamos ya un jardín surrealista único en el mundo. Y hoy, que cuando se conocieron Leonora Carrington y Edward James aquí en este municipio,
pues fue a invitación de Edward James, estuvo la señora Leonora Carrington, viviendo, trabajando, compartiendo con él aquí. Dentro de sus deseos fue que parte de su obra se quedara en Jilique. Yo agradezco mucho a Pablo Weiss, que es el hijo de Leonora Carrington, a la familia Llamazares, al gobierno del estado, todo el esfuerzo que han hecho la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Cultura, todo el esfuerzo que han hecho para consolidar un museo de arte surrealista para Jilique. ¿En qué colaboró el gobierno municipal? Bueno, colaboró otorgando un convenio de lo que fue el espacio, el terreno, ¿verdad? ¿En qué colaboró? Pues en parte de la historiografía que se tiene que vivir en un museo, pero el hecho de que haya dicho Leonora Carrington que era un destino Jilitla para sus obras, pues eso nos llena de orgullo y de satisfacción, porque, lo vuelvo a repetir, se consolida Jilitla como un destino surrealista, que a los amantes de la cultura y del arte saben que no hay muchos espacios donde ir a visitar una arquitectura surrealista y muy pocos espacios donde podemos ver obras surrealistas, esculturas surrealistas. El señor gobernador Juan Manuel Carreras, a quien le agradezco mucho el hecho que nos haya permitido estar en una convivencia con los otros dos hermanos municipios, el Real de 14 y ahora Quismón, pero también comentarte que estuvo también la capital potosina, ya que la capital potosina está considerada como patrimonio universal consolidado, porque es un centro histórico precioso, hermoso, y que está declarado como un patrimonio universal. Entonces, estuvimos 4 municipios, ¿no?, con la cabecera municipal. Y que a los 4 el señor gobernador tuvo tuvimos la oportunidad de escuchar de viva voz que el trabajo va a seguir, que nos encarga muchísimo estar cuidando la marca, que nos encarga muchísimo ir de la mano con la Secretaría de Cultura, con la Secretaría de Turismo, colaborando, haciendo partícipe a la población en cuanto a cultura, en cuanto al rescate, en cuanto a los lineamientos de comerciantes no establecidos, y tener ese espacio hacia la seguridad, un tema que duele ahorita en la cabecera potosina, pero que él está pendiente. Yo quiero decirle a todos ustedes eso, porque fue algo que nos encargó mucho en todos los pueblos. Entonces, creo yo que aquí es más que nada la participación tanto de los gobiernos municipales, con el gobierno del estado, hacia los recursos que él nos pueda dirigir, insertarlos directamente en lo que es Turín. Nos va a tocar a nosotros una tarea que casi no se ve, pero que es muy necesaria. Yo les decía la vez pasada que me entrevistaban que los servicios básicos como agua, drenaje, esas áreas son sumamente importantes en Jilitla. Jilitla era una población tranquila de 14.000 habitantes constantes, y que de repente en unas vacaciones nos vemos con una población visitante de 140, 120.000 en un día. Entonces, nos superan por mucho en la cuestión de prestación de servicios en hotelería, en agua, en cuestión de drenaje. Entonces, esa situación tenemos que asegurarla para poder hacer una buena prestación de servicios. Es decir, si nuestro aforo de agua no está con las capacidades para la cantidad de gente que viene, vamos a dar un mal servicio. Entonces, en este gobierno, en estos 3 años, precisamente vamos por esa situación. Asegurar el abastecimiento de agua potable, así como también asegurar, tratar el agua que vamos a revertir hacia los cauces naturales, pero ya pasando por una planta tratadora de aguas negras. Entonces, son dos cosas que le urgen a Jilitla y que no llevan muchos aplausos porque son los que casi no se ven, pero que son muy necesarias. Sabemos que todo pueblo que está aspirando a ser un pueblo amigable con el turista, pues tiene, por ejemplo, muy buena vialidad. Nosotros estamos tratando de crear una ingeniería vial. Tiene espacios en donde pueda contar con internet,
estamos haciendo ya el convenio de internet en los puntos de interés. Tiene aplicaciones para poder tener el mapa en tus smartphones. Ya lo hicimos, ahorita se las voy a dar a conocer esa aplicación para que todo el mundo lo conozca. Que todo visitante que venga ya va a poder accesar a esa aplicación. Ahorita está disponible nada más para Android, en iOS todavía no lo tenemos, pero ya lo pueden contar. Y esas cosas sabemos, nos falta la señalética. Esta es la página, esta es la aplicación que la pueden aplicar. Es Huasteca Surreal. Ya está en App Store. En esta van a poder ustedes tener un mapa muy sencillo de lo que es Quilitla, y con colores van a poder distinguir dónde están los hoteles, dónde están los restaurantes, dónde están las tiendas de conveniencia, y también van a poder estar viendo, por ejemplo, la característica de los hoteles. Van a poder ver cómo se llama el hotel, por ejemplo esta, Cabaña de la Huerta, qué cantidad de estrellas tiene, qué ofrece, qué servicios tiene, cuáles son sus precios, sus diferentes espacios. Entonces es algo que nos va a servir mucho como turistas que somos al llegar a este pueblo. Viene lo de restaurantes y viene por ahí parte de lo que es los restaurantes que hay aquí. La seguridad, gracias a Quilitla, ustedes van a poder llegar a un destino que tiene uno de los mejores porcentajes de seguridad a nivel estado, a nivel país. Es el 1% de inseguridad que tenemos en 3 años. Es algo muy, muy bueno. Aquí puedes pasear con tu familia a las 11, a las 12 de la noche, llegar a tu hotel sin que nadie te moleste. Ese es en cuanto a seguridad, eso es muy bueno. En cuanto al cableado subterráneo, sabemos que es una obra que dejó incompleta por cuestiones de mala administración o de ese tipo de índole, donde faltó responsabilidad y que se quedó incompleta esa obra. No es responsabilidad de este gobierno, pero sí estamos sufriendo las consecuencias de no haber hecho bien el trabajo. Aún así estamos nosotros, no dejamos de tratar de insistir, de pedir al gobierno federal, gobierno estatal, la posibilidad otra vez de abrir la oportunidad de tener ese apoyo económico para realizar el cableado subterráneo. Si ustedes ven, es una contaminación visual muy muy fuerte el cableado, y fue una inversión mal hecha, mal aplicada, y que tenemos por ahí algunos principios de lo que iba a ser el cableado subterráneo que no se llevó a tiempo. Entonces es algo que seguimos insistiendo, queremos que el gobierno federal y estatal vean esta posibilidad, que ayuden, porque con los recursos municipales no alcanzaría, con los recursos municipales no alcanzaría el cableado subterráneo. Comunicación Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí informa sobre las actividades y acciones legislativas de los diputados locales potosinos Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, Martín Juárez Córdoba, María del Rosario Sánchez Olivares, Paola Alejandra Arreola Nieto, Marité Hernández Correa y Héctor Mauricio Ramírez Conichi. Temas aclarados, temas que fueron desahogados por parte del secretario y que nos dan indicios del tema de seguridad en el Estado. Por parte del Legislativo y lo que refiere a la Comisión de Seguridad, dentro de las próximas semanas estaremos visitando alguno de los centros de reclusión, estaremos acudiendo también a la academia, estaremos visitando digamos todas las áreas que tienen que ver con seguridad para tener claridad de las necesidades, porque ahorita lo inmediato será revisar el presupuesto con el que se pretende trabajar para el 2019, que sea suficiente y que esté bien aplicado. El asunto de seguridad es prioritaria para todos los que vivimos en San Luis Potosí.
Es una posición muy responsable y hacer un análisis muy puntual de cuál es el planteamiento y hacia dónde va dirigido. Naturalmente que hay que generar condiciones para que tengan posibilidades de movilidad y en esta dinámica, insisto, habrá de hacerlo con una revisión muy puntual. No se trata de un sí al libre albedrío ni tampoco un no tajante nada más por querer establecer un criterio. Al contrario, el criterio se debe de establecer en base a los argumentos que se presenten, a la viabilidad y la certeza que pueda tener el ayuntamiento. Un llamado enérgico a la Procuraduría, porque hoy está en sus manos la investigación de este asesinato y esperamos pronto se encuentre tras las rejas. Yo respeto mucho el trabajo de la Secretaría de Seguridad y de todas las personas involucradas con este tema, pero hoy por hoy no nos queda más que redoblar esfuerzos, más que nosotros como sociedad también procurar cuidarnos, porque se están llevando vidas de inocentes y eso no se va. La convocatoria ya se emitió, por lo cual invitamos a la sociedad en general a que participen presentándonos sus propuestas para integrar el Consejo de Transparencia del Congreso del Estado, donde los ciudadanos fungen como órganos de vigilancia. Y en este consejo debe ser integrado por 5 ciudadanas o ciudadanos que cumplan con los requisitos de dicha convocatoria que ya está en la página del Congreso del Estado. Tiene una vigencia del miércoles 24 de octubre a las 15 horas. Los invito a que participen en este consejo, donde nosotros como Congreso del Estado estaremos informando las actividades que como legisladores tenemos. Creo que es muy importante transparentar todas nuestras actividades para que los ciudadanos tengan la garantía de que estamos haciendo las cosas bien. El trabajo que nosotros haremos va de la mano con la responsabilidad del trabajo y respeto a la gente que decidió que estuviéramos el día de hoy aquí trabajando. Una obligación de los ayuntamientos y asumir esta responsabilidad como propio, ¿no? O sea, yo ayuntamiento decido esto, porque la ley al Congreso del Estado nos da la obligación de aprobar únicamente, pero necesitamos revisar por qué en caso de que alguno requiera de que se aumente, pues bueno, tendremos que atender ese tema puntualmente. Pues sí, yo creo que la auditoría debe sujetarse a un programa de austeridad. Sin embargo, uno entiende que sí hay, que los tiempos se modifican y cambian y hay nuevas necesidades. Y la materia también en cuestión de fiscalización va siendo más especializada y se necesita gente que esté realmente pues profesionista en ese aspecto, y que los municipios también carecen muchas veces de los propios espacios, del propio inmobiliario, de los propios vehículos. Entonces yo creo que primero hay que tener como seguridad de cómo se mueve el propio personal. Se va a buscar el acercamiento con ella para solventar y para fundamentar el presupuesto que ella decida, ¿no? O sea, que bueno, que como órgano colegiado decidan ellos, sí. Hace 2 sesiones presentamos una iniciativa para poder conformar una comisión de análisis metropolitano. Yo creo que esta propuesta que hace del plan de poder dar al paso ciertos hacia una cuestión metropolitana es lo correcto, es lo necesario. Llegamos al final de la información, ha sido un gusto poder saludarles, les deseo que tengan todos ustedes una excelente noche.